en el marco de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que sabemos que el miércoles 24 se conmemora esa fecha. Nosotros lo estamos haciendo durante toda la semana, del 22 al 26, porque bueno, hemos tenido la idea, como las madres, este año por la pandemia no se puede hacer ninguna manifestación u otras actividades que hemos hecho en otros momentos, han decidido que este año plantemos memoria. Entonces, se planta un árbol, se plantan semillas en una maceta, gajos, lo que sea, tenemos que plantar, porque es una forma de plantar memoria, como dicen ellos, plantar vida, no olvidarnos nunca más de los 30.000 desaparecidos. Nosotros desde el SUTEBA este año también hemos estado haciendo homenajes a los trabajadores, desde la intersindical, a los trabajadores desaparecidos. Nosotros llevamos la bandera siempre de nuestros trabajadores de la CETERA, y hay muchos, pero por supuesto Isauro Arancibia es uno de los trabajadores que nosotros tenemos como bandera siempre, Marina Vilte, Eduardo Requena. La verdad que son todos compañeros que fueron muertos en la dictadura militar. Y bueno, y también este año se ha nombrado a las madres como afiliadas honorables y vitalicias del SUTEBA. Así que eso también fue una actividad que estuvimos haciendo. Y acá en el distrito, bueno, hemos tenido la compañía y la aprobación de los inspectores, de la inspectora jefe distrital, y en cada escuela vamos a ir recorriendo y vamos a ir llevando un árbol. Acá me acompañan Florencia, que es la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, bueno, y José, que es el secretario general de la CTA. Estamos haciendo el trabajo, hoy no nos pudo acompañar Memoria porque, bueno, están con algunos problemitas ahí de salud, así que la idea es hacerlo junto con Memoria. Del 22 al 26 de marzo vamos a estar recorriendo todas las escuelas del distrito, las escuelas secundarias, los jardines, porque bueno, la idea es tener memoria activa, ¿no? Pese a este año que tenemos pandemia y no podemos movilizarnos y cuidarnos mucho, la idea surgió de las madres y de las abuelas, hacerlo en toda la provincia, se va a estar haciendo, así que muy contentos. También vamos a tener un acto central el 24 a las 4 y media de la tarde en la Plaza de la Memoria en Hornos, que bueno, también nos van a acompañar algunos vecinos, siempre también con las medidas de seguridad, y a las 6 de la tarde acá en la Plaza de la Madre también vamos a estar homenajeando a los compañeros y también con las plantitas también hemos elegido la guaribay, que es una planta autóctona, para bueno, como símbolo, ¿no?, de vida, ¿no?, y de que los chicos también, la comunidad los pueda ver, y bueno, también surge la pregunta, están señalizados con el cartelito también para que bueno, esto también potencie la pregunta de los chicos y de los más jóvenes, que es lo que tiene que seguir replicando el tema de la memoria, ¿no? Realmente es importante, sobre todo en las escuelas, porque hay los alumnos, nadie ha vivido esta triste historia, y los que han desaparecido son muchos compañeros que han cursado, han pasado por las mismas escuelas que pasan ellos, que hemos pasado nosotros. Algunos, en mi caso, han sido alumnos de uno, por eso es un homenaje que se debe hacer todos los años, y pedir también a las escuelas del distrito en donde han pasado esas personas cuando eran chicas, que hagan un reconocimiento. Acá yo sé que han pasado por la escuela 1 muchos chicos de esos que hoy están desaparecidos, y del San Luis Gonzaga también. Y no he escuchado que hagan un homenaje. Sería bueno también que llegue a ellos la idea de hacer un homenaje por esto. Y no tenemos que olvidar que Las Heras, como un pueblo, una ciudad tan chica, en porcentaje ha sido uno de los más castigados por ese flagelo que tuvimos en el gobierno militar de facto, usurpador de poder. Así que es nuestro reconocimiento para toda esa gente que lo único que quería un país mejor y donde todos pudiéramos vivir y tener las mismas posibilidades de vida.